cómo definirlo, más exótico, más... son mayores además que cuestan un dineral. Lleva de 18 años, quedó quinta en el Campeonato de Europa, séptima del mundo, es la segunda gimnasta de Ucrania. Hemos visto ya a Vity Tichenko, una de las favoritas. ¿Empiezan bien también, Mónica? Sí, ha hecho un ejercicio de aro muy bueno, muy bueno. Es un ejercicio difícil, es un ejercicio además que ella realiza con limpieza. Le ha salido muy bien, además en los lanzamientos, todas las trayectorias y todos los elementos que tenía arriesgado le han ido clavados, o sea que no ha habido... ningún problema, yo creo que se ha asegurado casi el pase. Bueno, quedan tres aparatos, evidentemente es difícil, pero respecto a la clasificación de aro, pienso que va a estar muy bien situada. Han actuado hasta el momento 12 gimnastas, son 24 las que tienen que realizar su primer ejercicio, son dos los que veremos hoy, cuerda y aro. Mañana disputarán los otros dos, pelota y cinta. La suma de los cuatro dará las 10 finalistas, de las 24, tan solo 10 en la final. Ahí tienen la nota 9.750, de momento en tercera posición.